Alabado sea el Cordero de Dios. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un día más de gracia y misericordia que nos concede a cada uno de nosotros en este día que estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Saludando a toda esa audiencia bonita que nos escucha, que nos puede ver a través, ¿verdad?, de este canal, con este formato cristiano que hace tanta falta en El Paso, Texas. Su servidor, Pastor Alfredo Sánchez Jr., les saluda con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque aparecerán los teléfonos donde están nuestras hermanas ahí muy atentas, los voluntarios, para tomar su petición, y casi ya al final de la programación estaremos orando por las peticiones. Creemos, confiamos que Jesucristo sigue siendo el mismo. La Biblia que dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Servimos al Dios eterno. Servimos al Dios que se encarnó, al Dios que se encarnó en el velo de carne de aquel llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Con qué finalidad el Hijo de Dios o el mismo Dios eterno, conforme la Biblia dice en Colosenses, que toda la divinidad, toda la plenitud de la divinidad, hablando corporalmente en Cristo Jesús? Entonces, pero ¿con qué finalidad a toda esta audiencia que nos escucha en esta programación de Unidos en el Amor de Cristo? ¿Con qué finalidad murió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Él muere para llevar todos sus pecados a la cruz del Calvario. Él muere para resucitar al tercer día y para traerle salvación al mundo entero, pero al mundo que cree, al mundo que aprovecha, ha aprovechado y aprovechará la gracia de Dios en la cual vivimos. Damos gracias a Dios por el personal, por nuestra hermana Grace Randall, que nos hizo la invitación a través de nuestra hermana Yolanda. Y aquí estamos y vamos a continuar, ¿verdad?, el tema, el fin de los tiempos, el sangriento Islam. En este tiempo que nos queda, los próximos dos lunes que nos quedan, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque la profecía es larga y puedo decir con toda certeza, como lo que tenemos aquí escrito, que la autoridad absoluta de la profecía, al hablar de las señales de los tiempos, necesitamos hallar a alguien que sea una autoridad absoluta en cuanto a profecía bíblica, a alguien que siempre diga lo correcto, que no se equivoque, que jamás haya tenido que cambiar lo que dicen sus profecías. Bueno, mis amados, hemos encontrado a ese alguien, la palabra viva. Él es la palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros, conforme al Evangelio según San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿So qué les parece? Creo que al irnos por excelencia al profeta, al Hijo de Dios, al apóstol, que también lo llama el libro a los hebreos, el apóstol Jesucristo, creo que no vamos a poder errar nosotros. Podremos errar en la profecía cuando nos alejamos de las sagradas escrituras, porque lo que hemos empezado a hablar empezamos a apuntar la dirección. Bueno, ¿de dónde surgió este Islam? Y mencionábamos, en parte, que es una mezcla. El Islam tiene muchísima doctrina de Roma, tiene muchísima doctrina del Vaticano y al hablar estas palabras, saludo de nuevo a todos mis buenos y lindos amigos católicos y amigas católicas que quizá por ahí nos verán, porque hay ocasiones que muchachos del barrio donde yo mismo crecí, yo fui un hombre del barrio, yo fui un alcohólico, yo fui un perdido del barrio, pero el Señor me sacó del segundo barrio. Y hay ocasiones que le doy gloria al Señor porque me encuentro amigos, les empiezo a hablar de Cristo y me dicen, ¿y cuándo vas a volver a salir a televisión? Y por gracia de Dios, uno que me encontré la otra vez, le dije, pues fíjate que precisamente me invitaron a la televisión y vamos a estar de nuevo. Y cuando digo que está mezclado el Islam o lo que se escribió en parte del Corán, lo que nos llevó a nuestra nación que cayeran las Torres Gemelas, no me estoy enfatizando a la gente bonita que han sido engañados, como también, aunque no lo crean, los hijos de Ismael fueron engañados por una máquina destructora que los que han oído bastantes temas del Apocalipsis entenderán. La bestia, la ramera, la que está sentada sobre muchas naciones, la cual engaña a todo el mundo, porque así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, porque hemos tomado información de aquel que fue el doctor Alberto Rivera y nos dejó escritos sorprendentes de lo que él aprendió cuando él fue un sacerdote jesuita. Alberto Rivera recibió tanta persecución en su vida, en su ministerio, hablando las verdades de Dios, de Jesucristo, que tuvo que hacer algunos libros tipo caricatura, porque eran tanta la persecución que le hicieron a Alberto Rivera. Pero aún Alberto Rivera, pesando como 98 libras, predicaba sus últimos sermones, predicaciones detrás del púlpito, lo que le dejó consecuencia de esa vez que trataron de asesinarlo, de envenenarlo por predicar la palabra del Señor Jesucristo. Por eso le digo a toda la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar en repetición de este programa, que lo único que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo es salvarlos. Lo único que el Señor Jesucristo quiere hacer es que usted conozca la verdad y la verdad lo libertará. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para eso vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y hay una nota importante, porque todo esto del Islam, tenemos que ir siguiendo la profecía conforme también las noticias que van surgiendo. Y se me viene a la memoria antes de leer por ahí en Daniel, vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 2, verso 41. Lo que ahorita Satanás, detrás de todos esos dictadores, asesinos de Irán, se están riendo, el diablo está a carcajadas, porque nuestro mandatario está con ansiedad. Y esto sucede por no esperar en Dios. Esto sucede cuando la gente dice que espera en Dios y que cree en Dios, pero no esperan en Dios porque no lo han conocido. Si los mandatarios, hablo de los más modernos, hubiesen conocido a Dios, hubieran dirigido esta nación a un estado mucho mejor que como está ahorita. Si los primeros padres de esta nación, las generaciones de ellos, hubieran seguido igualitos como cuando comenzaron esta nación, como cuando se firmó la Declaración de la Independencia, que claramente la Declaración de la Independencia en una porción, ya cuando se va a acabar la Declaración de Independencia, menciona que el mucho tolerar el pecado traerá sufrimiento. Y eso es lo que ha pasado. El mucho tolerar el pecado, hasta donde llegó la Corte Suprema con el fallo que dio recientemente. Ahora pues, ¿cómo nuestro mandatario está negociando en la mesa con un país que es 100% terrorista? ¿No nos acordamos de las Torres Gemelas? ¿No nos acordamos de lo que acaba de suceder en un santuario y murió el pastor y otros feligreses por el odio que está dejando esta doctrina infernal que está escrita en el Corán? ¿Qué hay en la mentalidad de nuestros mandatarios? ¿Cómo se pone a negociar? ¿Con qué finalidad? Sabemos nosotros la finalidad bíblica, pero estoy hablando aquí algo terrenal. Por estar negociando en la mesa el tratado de las armas nucleares, Irán tendrá la bomba nuclear porque así está escrito en la escritura. Pero también Zacarías dice claramente que los que van a usar ese poderío va a ser Israel. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso es muy bueno no darle la espalda a Israel. Bueno, volvamos a lo que ahorita está en la mesa de Irán. Y es al momento. Al momento siguen crucificando a niños ahí en el oriente. Siguen crucificando a niños que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador Jesucristo. Siguen matando a mujeres cristianas, a hombres cristianos. El pastor Said sigue siendo encarcelado, un hombre que se hizo norteamericano, un hombre que fue musulmán convertido a Cristo, es pastor, es ciudadano norteamericano y está en la prisión por predicar a Jesucristo. Y nuestro mandatario se pone en la mesa a negociar. Si hubiera estado Reagan, si hubiera estado quizá todavía Nixon, hubiera sido diferente. Hubieran visto las cámaras como recuerdo cuando yo todavía no conocía de Cristo, pero recuerdo el rostro de nuestro presidente Reagan detrás de ahí la oficina The Oval Office, que esa oficina es conocida. La Oval Office es conocida que cuando se sentaba el presidente, el mandatario de nuestra nación, se sentaba bien fajado de los pantalones y veía la cámara y le declaraba al enemigo que el enemigo no iba a ganar. Eso hizo Reagan. Eso hubiera hecho Nixon. Porque a Nixon se le dio una profecía sobre Israel. Y déjeme decirle de esta profecía que se le dio a Richard M. Nixon. El presidente Nixon, cuando era un niño, su madre le leía las Sagradas Escrituras cuando él llegaba de la escuela. No recuerdo si era antes de que comiera o después de que comiera. Cuando tenía 9 o 10 años se acordaba Richard Nixon. Y la madre le leía las Sagradas Escrituras Y una vez la madre le profetizó a Richard Nixon. Le profetizó, yo no sé cómo, Richard, pero tú vas a salvar a Israel. Oh, siento la presencia de Dios. Le dijo la madre a ese pequeño Richard que ella no sabía que un día iba a ser el mandatario de nuestra nación, de la que en aquel tiempo era la nación más poderosa de todo el mundo. Le dijo, mira, Richard, tú vas a salvar a Israel. Y Richard nomás se le quedó viendo a su madre, estando sentado a la mesa, y pasaron los años. E Israel estaba en problemas. Aquella mujer, primer ministro de Israel, Golda Meir, una madrugada le habló a Richard Nixon y le dijo, esa mujer de Dios judía, le dijo, presidente, si no nos das tu ayuda, van a acabar con nosotros. No te estamos diciendo que mandes soldados, mándanos armamento y el Dios Todopoderoso nos va a sacar de este problema. Y Richard Nixon ordenó lo que pidió Myers, lo que le pidieron sus generales, y claramente sucedió un milagro en Israel y salieron de ese problema contra todos los árabes que los atacaban en esa ocasión. Pero ¿cómo nuestra nación va a salir adelante con un mandatario que se sienta a la mesa mientras están crucificando a cristianos, mientras hay un pastor norteamericano en la cárcel de Irán? Se le dice a esos hombres malvados, me sacan a mi norteamericano pastor de esa cárcel, o no hablamos, o no hay negociaciones. Porque nuestro Dios es el Dios de Israel, nuestro Dios es el Dios poderoso, nuestro Dios es Jesucristo. Eso es creer en Jesucristo. Eso es creer en Jesucristo. Vamos a la Biblia. Daniel. Daniel capítulo 2, verso 41. Y después de este video musical vamos a continuar el fin de los tiempos, el sangriento Islam. Una vez más, gente linda, bonita del Paso, Texas y todos los alrededores, a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Recuerde que mi esposa amada está ahí en los teléfonos, igualmente que algunas de mis hermanas amadas en Cristo Jesús están atendiéndole, más otros voluntarios, para que mande su petición y estaremos orando, y creemos que el Señor va a estar haciendo lo que Él tiene que hacer, que sea hecha la voluntad del Señor y no la nuestra. De igual manera, recordamos que sus donaciones son importantísimas para este su canal con formato cristiano aquí en El Paso, Texas. Es importante sus donaciones. Vamos pues, vamos a tomarlo Daniel profeta capítulo 2, el verso 40, antes de ir a más documentación de acerca de aquel que llevó en vida doctor Alberto Rivera. Y el reino cuarto, en el nombre de Jesucristo, Daniel 2:40. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Antes de seguir leyendo, quiero aclarar algo. La Iglesia de Dios nació primero que la institución romana. La institución romana más o menos se dice que nació allá por el año 325 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de que nació la institución romana, nació lo que es el Islam por aquel llamado profeta Mahoma, y de ahí empezó una serie grande de confusión. Y quiero aclarar esto, porque es muy importante para entender de lo que estamos hablando, y que la gente bonita hoy tendrá la oportunidad de someterse bajo la autoridad de Jesucristo, de confesar verdaderamente en un arrepentimiento sus pecados y empezar el caminar con Jesucristo, para que venga el Espíritu Santo y haga morada en nosotros. Y de esa manera usted nazca del Espíritu y llega el momento que se cumple, como dijo el Señor a Nicodemo, que el que no naciere del Espíritu y del agua no podrá entrar en el reino de los cielos. Es muy importante aún para no quedarnos aquí cuando vengan los tiempos mucho más difíciles que este año. Si nos adelantamos poquito y nos acordamos que estamos viviendo en el año Shemitá, y cada 7 años es el año Shemitá, y si nos vamos al 2001, en el año Shemitá vino la calamidad de las Torres Gemelas. Pasaron 7 años, volvimos a estar en el año Shemitá, que es el año de los judíos Shemitá, pero como lo hemos explicado en breve en la profecía, caemos en medio de la santa ciudad Jerusalén, USA, la profecía conforme a la Biblia. Y del 2008, sabemos nosotros que vino, que cayó la bolsa de valores como 777 puntos, y luego nos acordamos que pasan 7 años, septiembre 28, viene la última luna de sangre sobre Israel en una fiesta judía, y no solamente Israel va tremendo, sino también a nuestra nación. Así que estamos en el año Shemitá, y después de esta última luna de sangre, más que todo, jamás los tiempos volverán a ser igual. Bueno, entendemos por la Biblia, verso 41. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, está hablando de esta imagen, que sabemos que el cuarto reino que enseña la Biblia es el reino romano, y ha desmenuzado con mano de hierro hasta que vino la cortina de humo, hasta que vino la religión, pero siguió con este plan diabólico de tratar de acabar con el Mesías. Y cuando se fabricó la idea, como dice Alberto Rivera, a aquel cardenal Bea que les habló en secreto, hicieron ver cómo empieza el plan diabólico de meter la religión juntamente con el Islam, y así de esa manera engañar a más gente. Y si me adelanto, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, bajo las órdenes del Vaticano, se trató de eliminar a los últimos judíos que estaban en Jerusalén. Pero Jesucristo tiene un tiempo para todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para resucitar y un tiempo para volver. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según vistes el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuando aquellos que viste el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Verso 44. Y en los días de estos reyes levantará el rey, el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá. Aleluya. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Jesucristo. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal y al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, dice Daniel profeta, y fiel su declaración. Esto quiere decir que ahí estaba Nabucodonosor, ahí está Daniel profeta, está profetizando bajo la unción del Cristo de la gloria, del Dios todopoderoso, del eterno Dios, y habla como hay una mezcla del reino. Y no hay tiempo para explicar todas estas cosas en verdad. Hay una mezcla, como la mezcla que empezó a acontecer con el reino romano y el Islam. San Juan, capítulo 1, el verso 29. Pero antes de leer San Juan 1:29, voy a leerles unas locuras que están en el Corán. Pero primero leo, vamos primero a leer más Biblia. El Evangelio según San Juan 1:29. El siguiente día, Juan ve a Jesús, aleluya, que venía a él, y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo quita el pecado del mundo. Todo aquel hombre que ha errado, todo aquel hombre que se ha ido al pecado, toda religión que está errada, tiene un perdón si viene a Jesucristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Fíjese bien, el llamado libro sagrado Corán enseña que los musulmanes tienen el derecho de mentir, hacer chapuza, engañar, asesinar, en orden de avanzar en la fe de Islam. ¿Por qué cree que están haciendo lo que están haciendo? Conforme al Corán, el libro de Sura, en el capítulo 5, verso 54, los musulmanes no pueden tener amigos cristianos o judíos. Podría decir alguien hablando political correctness, los extremistas no pueden tener amigos cristianos o judíos. Conforme al libro de Sura, verso 36, los que se opongan al Islam, el castigo es muerte, crucifixión, cortar las manos y los pies. Por eso allá en el oriente están haciendo eso, crucificando a los niños, porque no niegan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Conforme al Sura, capítulo 4, verso 49, donde dominan los musulmanes, no hay partido de oposición. Ve cómo ISIS se está apoderando fuertemente de las regiones allá del oriente. Sura, conforme también al capítulo 4, verso 59. No existe separación de Estado e Iglesia. El libro de Sura, conforme al capítulo 4, verso 34, el marido tiene el derecho de golpear a su mujer. En el Sura dice que los musulmanes se convierten al cristianismo, serán asesinados. Sura capítulo 2, verso 191, donde los musulmanes sean pocos deben ser corteses y pacientes. Por eso nuestra nación todavía son así. Cuando sean muchos y fuertes, matar y echarlos fuera. O sea, a que eliminen al creyente, al judío. Se debe de seguir el ejemplo de Mohammed, de la guerra santa, del yihad. ¿Qué les parece, mis amados? ¿Hacia dónde va nuestra nación? Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo, nuestro Dios amado, está aquí. Dice San Juan capítulo 1, el verso 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Ciertamente, el mundo no le conoció. Los judíos no le conocieron. Los judíos no le aceptaron. Pero todavía hay gracia para todas esas 12 tribus de Israel. 1 Timoteo, capítulo 1. La esperanza que nos da, mi amigo, mi amiga, de estar en Cristo Jesús, de que la verdad nos haga libres. 1 Timoteo, capítulo 1, y le cito las citas bíblicas, porque es muy importante, mi amado, mis viejitos que ven por la televisión, que todo lo que usted oiga de la palabra de Dios, ten la palabra de Dios leído. Las otras citas que le leí son citas de ese libro del Corán, que aún penalizaron a nuestro ejército cuando ellos, algunos soldados, en su desesperación, viendo lo que están haciendo estas fuerzas diabólicas, quemaron el Corán. Y más fueron penalizados ellos por political correctness, cuando se ha privado la oración en las escuelas públicas. Cuando el que no conoce sus derechos se le priva de llevar una Biblia a una escuela, a una universidad, a quitar los mandamientos de las cortes. El Señor tenga misericordia de nuestra nación. En un 4 de julio de independencia, que ya se celebró una independencia falsa. Porque como decía nuestro hermano copastor el día de ayer, nuestro hermano Alfredo Sánchez Jr., el libertinaje que le trajo a los homosexuales. Ahorita después del corte seguimos en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, como les decía, ¿verdad? Pues siga hablando, siga poniendo sus peticiones, vamos a estar orando y el Señor va a estar salvando, que es lo primero, lo más importante. Y Él hará lo que tiene que hacer en todas las peticiones que se pongan. Yo les decía, antes de ir al corte, que como predicaba nuestro hermano copastor Alfredo Sánchez Jr. el día de ayer, domingo, mencionando que el libertinaje o la supuesta libertad que le dio la Corte Suprema, la Federal, a todos los hombres y mujer con mujer y hombre con hombre a que se casen, que se les dé certificado de matrimonio y que un juez los case. Esa libertad falsa que se celebró el 4 de julio de este año, ciertamente a los pastores que no conocen sus derechos, a los pastores que no se basan en las Sagradas Escrituras y que no le declaran sus bylaws al gobierno de la iglesia, a ellos los metió en ataduras, porque con el tiempo ya los que no conocen la ley quieren que los pastores casen a esta gente. Una libertad falsa trajo ataduras del enemigo, pero ciertamente si conocieres la verdad os libertará. Verdaderamente seréis libres, dice el Señor Jesucristo en su bendita palabra. Aquí nos han llegado peticiones. Aquí nos han llegado peticiones y vamos a estar orando por ellas. Vamos a estar clamando al Señor aquí, y después que terminemos esta programación nos reunimos los voluntarios que tomaron estas peticiones y volvemos a orar por ellas. Pero vamos una vez más a Timoteo capítulo 1 verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, aleluya, qué bonito Pablo, yo soy el primero, bendito y alabado sea el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es el profeta Mahoma, no es el hombre que está sentado en turno ahorita en el Vaticano, no es ninguna virgen, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. ¿Por qué le mencioné algo de la Virgen? Porque Roma fue muy inteligente, con sabiduría terrenal y diabólica, de meterles la Virgen a los musulmanes para que se conectaran. Y en los próximos dos lunes, confío y creo que Jesucristo nos va a ayudar para que este rompecabezas se vaya poniendo con una claridad delante de sus ojos y usted entienda que usted tiene que tornarse a Jesucristo. El enemigo de una manera u otra quiso estropear lo que Jesús, el Dios encarnado, hizo en un ministerio glorioso de 3 años y medio. Lo que 12 hombres que lo siguieron, llamados discípulos, después amigos y luego después apóstoles, siguieron 70 y luego 120 y luego los 120 en Pentecostés con un mensaje poderoso, con una unción. Conforme al libro de los Hechos, llegaron 3,000 a la presencia de Dios cuando se les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego fue la secuencia de 4,000, 5,000 y ha llegado a millones. Por eso le estoy leyendo la palabra de salvación, para que venga a conocer la verdad, para que este sangriento Islam en un clamor sea detenido. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Mateo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mateo capítulo 23, el verso 27, capítulo 23, verso 27. A toda esa gente bonita que está esperando en los hospitales, en los asilos de ancianos, ahí donde está esa gente bonita, quizá están en un cuarto de un hotel drogadictos, ahí están desesperados, prostitutas. Usted hoy puede declarar a nuestro Señor y Salvador como su Señor, como su Salvador, y empezar el caminar con Cristo Jesús. Usted puede dejar esa silla de ruedas. Usted puede dejar de ir a diálisis, porque ha habido mucha gente que me ha comunicado que nos ve cuando está en el diálisis. Es una bendición esta estación. Por eso tiene que seguir su apoyo, porque mencionábamos que nuestra hermana Grace, que está a las riendas de esta estación, yo sé que hay mucha gente que le ayuda, pero déjeme decirle que tiene que haber Moisés libertadores, tiene que haber, para que así mucha gente siga siendo libre, libre del pecado. Miren, mis amados, el Señor Jesucristo fue crucificado por esta razón. Por eso Juan el Bautista fue crucificado por esta razón. Por eso de los apóstoles que fueron fieles de los primeros 12, porque Judas fue un traicionero y se ahorcó y reventaron sus entrañas. Pero de los 11 que quedaron, se tiene documentado en los libros de los mártires de John Fox que el único que hasta ahorita no se sabe de qué muerte murió fue Juan el Amado, el que escribió también el libro tremendo del Apocalipsis, que se le dio revelación. Los demás murieron. Pablo murió decapitado, porque el Señor dice en Mateo capítulo 23, verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Todo jerarca, toda religión que oye esta palabra verdadera, que solamente el Hijo de Dios es el que salva. Empezará el enemigo a operar para querer parar la obra de Dios. Pero ni los musulmanes podrán parar la obra de Dios, porque si hay niños en el oriente que los han quemado y por la misericordia de Dios han quedado vivos, y les han quedado las cicatrices. Miren lo que declaran esos niños, lo que nos debe de dar vergüenza aquí en nuestra nación. Cuando van los misioneros al oriente y les dicen que qué tienen que decir de esas quemaduras, estos niños han dicho: pudieron quemar el templo donde nos reuníamos, pudieron quemar nuestras Biblias, me pudieron quemar mi cuerpecito, pero no podrán quemar a Jesucristo dentro de mi corazón. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea Jesucristo. Porque nosotros no hemos de predicar las verdades de Dios. Porque nosotros no hemos de declarar al mundo entero la cortina de humo que está. Seguir algunas pisadas de las que dejó Alberto Rivera, Roberto Estrada y muchos hombres que no han sido impostores, sino han sido genuinos, que ellos tuvieron el tiempo, estuvieron del tiempo preciso de escuchar tantas cosas secretas de Roma para poder declararlas. Pero algunos pagaron el precio, porque es un privilegio padecer verdaderamente por el nombre que es sobre todo nombre, por el nombre de Jesucristo. Llámele Jesús, llamado el Cristo, llámele Jesus Christ, llámele Yeshua. Él es el Salvador del mundo. Y como leíamos en la profecía de Daniel, lo leíamos claramente, se pegaron estos reinos. Y usted puede leer Génesis, de dónde vino el odio. Cuando Ismael fue desterrado, pero el Señor también prometió bendecirlo, y los árabes se levantaron y se han levantado con el oro negro, pero también procuran el reino, procuran donde está la Meca. Pero ahí No vamos a hacer un debate si se va a levantar el segundo o el tercer, cuarto templo. Pero ciertamente ese lugar se han de pelear, pero por el odio que comenzó cuando se desterró a Ismael. Vamos a orar por las peticiones, porque esto es muy importante. La Iglesia de Dios Todopoderoso, ubicado en el 3210 de la calle Alameda, les invita a reunirse los martes y los jueves a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Pero vamos a leer 3:36 de San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mal que es el incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. No viene, está. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido por toda esa gente bonita que empiece a escuchar de tu nombre precioso, que empiece a escuchar que tu sangre preciosa los puede limpiar de todo pecado y de toda maldad, que invoquen tu nombre, que lo hagan de corazón para que comiencen ese caminar glorioso contigo. Señor Jesucristo, aquí hay peticiones y gente bonita que está quizá en Juárez y muchos lugares que no tiene ni teléfono ni celular, pero escuchó que íbamos a orar por los enfermos, para que huya el SIDA en el nombre de Jesucristo y dejen ese pecado asqueroso de homosexualismo y vengan a predicar a Jesucristo. Los enfermos son sanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los cautivos del diablo se rompen las cadenas en ese nombre poderoso. Reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y comience el camino santo que lo llevará al cielo, y deje toda religión que lo llevará a la muerte. Deje toda denominación y ponga los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén, amén. Mis amados, pues le hago un llamado a toda esa gente bonita, a esta gente de corporación, a gente que está tan bendecida. Usted bendice. Hay tanto material que yo le puedo dar palabra de Dios hasta 4 o 5 horas seguidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lo esperamos aquí por la noche en repetición, y de igual manera el próximo lunes el Señor nos conceda la vida, el Señor nos conceda la salud. Y recuerde que Jesucristo vino a salvar y Él es el único medio entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre para salvar. Gracias a toda esta gerencia por este tiempo glorioso de unción que hemos pasado aquí. Dios les bendiga y Dios les guarde.